en la minería a cielo abierto de carbón, muy extraño, que no, normalmente no ocurría. Siempre se había estudiado el incendio en pilas o en ambientes subterráneos, pero a cielo abierto no era considerado de suma importancia. Pero dada la situación que está ocurriendo en algunas minas en el Caribe colombiano, estudiamos este proceso con el apoyo de la compañía Cerrejón y estamos paliando un problema ambiental bastante fuerte. Esa combustión espontánea, para darle la palabra a Alan, siempre la he comparado como cuando alguien quiere hacer un asado y lo que se demora para prender el carbón, 1 kilito de carbón ahí para asar la carne, y ese Cerrejón se prende 50.000 toneladas en 3 días, espontáneamente. Entonces, es un asunto en el cual se unió elementos de termodinámica, de sistemas de reacciones heterogéneas, y se miró el macizo rocoso como un reactor, donde ocurría una reacción química heterogénea. Entonces, se dispuso de mucha artillería desde el punto de vista fenomenológico computacional, y espero que les guste esta charla porque marca una pauta bien interesante de inicio de investigaciones diferentes en la Facultad de Minas. Adelante, Ala. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, profe, por esta invitación. También aprovecho para darle las gracias a la IMC, que en conjunto con la SME y la Universidad Nacional están desarrollando este tipo de conferencias que, digamos, están, como lo mencionaba el profesor Osvaldo, están muy ligadas a temáticas de minería que nosotros desarrollamos. Este es un proyecto que se desarrolló en el año 2017 en la compañía Cerrejón. Digamos que bajo el liderazgo del profesor Moisés Osvaldo Bustamante, este proyecto lo desarrollamos entre el ingeniero Pablo Bustamante y mi persona, y digamos que pudimos obtener unos resultados muy interesantes, los cuales voy a presentarles el día de hoy. La presentación se titula Modelación y simulación de incendios a gran escala en minería de carbón a cielo abierto. La agenda consta básicamente de una introducción donde hablaremos de algunas generalidades del proyecto Cerrejón y también de la combustión espontánea. Los objetivos que están asociados digamos, a esta presentación y también los resultados de la investigación que adelantamos, vamos a presentarles también un análisis estadístico con las variables influyentes en la combustión espontánea de carbón, una simulación de incendio de carbón en paredes finales, que fue donde enfocamos o direccionamos nuestra investigación, las medidas de prevención de incendio de carbón en las paredes finales de los tajos y unas conclusiones finales. Cerrejón es una mina de carbón a cielo abierto ubicada en el departamento de La Guajira, limita al oriente con la Serranía del Perijá y con Venezuela, y al occidente al occidente se encuentra limitando con la Sierra Nevada de Santa Marta. Es una empresa que tiene una extensión de aproximadamente 69.000 hectáreas y integra dentro de sus procesos lo que es la exploración, la explotación, el carga, el transporte y la exportación de carbón. Cerrejón se encuentra distribuido en tres zonas: una zona norte que tiene un área de aproximadamente 380 kilómetros cuadrados, que comprende 55 mantos y presenta un carbón bituminoso alto en volátiles B. Tiene una zona central que tiene un área aproximada de 100 kilómetros cuadrados y comprende 30 mantos. Y por último, tenemos una zona sur que tiene un área de 200 kilómetros cuadrados y digamos que presenta 15 mantos. Nuestro estudio se enfocó en algunos de estos mantos característicos de Cerrejón que han presentado el fenómeno de combustión espontánea. Cerrejón identificó desde hace muchos años dentro de su operación este fenómeno, digamos que lleva un registro de aproximadamente 350 incendios activos para esa fecha, el año 2017, que estuvimos nosotros desarrollando esta investigación. Cerrejón tiene dentro de sus medidas de control para la extinción, la remoción a través de los equipos de retroexcavadora de brazo largo, lo que consiste básicamente es en retirar ese material caliente cuando el incendio se encuentra en un estado incipiente
y de esta manera evita que se siga generando una propagación de este incendio hacia el interior del manto. Tenemos también otra medida que es el enfriamiento, en lo cual se basan se apoyan en los equipos tanqueros para adicionarle agua a los frentes que se encuentran incendiados. Esto sabemos que no es una medida muy, muy, muy efectiva en el sentido de que estamos adicionándole agua, el cual está compuesto por moléculas de hidrógeno y oxígeno, y este oxígeno, pues sabemos que, digamos, es uno de los motores que facilita el fenómeno de combustión espontánea. Tenemos otras medidas como la sofocación con material estéril, pero la efectividad de esta medida también va a depender de la selección adecuada de los diferentes materiales que permitan o que tengan unas características de impermeabilidad que eviten que se genere, digamos, esta difusión del oxígeno del aire al manto de carbón. Tenemos dentro de las medidas de prevención el sellamiento con bitumen, que es también conocido como emulsión asfáltica. Cerrejón, digamos que desarrolló este proyecto por varias razones. El profe mencionaba ahorita que la combustión espontánea desarrolla una cantidad de problemas, como el caso del ambiente. Sabemos que se están generando una concentración de gases contaminantes al ambiente. Por otro lado, tenemos una afectación en la salud que se puede afectar tanto las personas que se encuentran dentro de la operación como aquellas que están en poblaciones aledañas. Tenemos una afectación también de inestabilidad en el macizo rocoso. Sabemos que cuando el carbón se prende y en conjunto genera una afectación a los estratos de rocas que se encuentran, alrededor de este manto de carbón, se cambian totalmente las propiedades geomecánicas de este macizo rocoso y por tanto se genera una inestabilidad en estas paredes finales, en los diseños que se habían establecido, y por lo cual representa un riesgo muy importante dentro de la operación. Y también tenemos una afectación a raíz de estos incendios en el tema de la productividad minera y del plan minero, porque se ve afectado al digamos, tener que desarrollar nuevos procesos para poder tener el correcto desarrollo de la operación. La reacción de oxidación es de los temas más importantes que vamos a tocar en esta presentación, puesto que de acá nace todo. Sabemos que el carbón se puede oxidar inclusive a temperatura ambiente en una etapa que se llama absorción física. Esto se produce debido a que el carbón, al tener una primera interacción con el oxígeno, cambia o modifica su superficie y genera una liberación de calor. En este punto, si no se tienen tasas efectivas de disipación de calor, sabemos que este calor va a empezar a escalarse hasta alcanzar temperaturas elevadas. Aproximadamente a los 50 grados centígrados tenemos una segunda etapa que se conoce como quimisorción, en los cuales se produce la formación de unos complejos de peróxido que están asociados básicamente a hidrocarburos y oxígeno, y digamos que a una temperatura de aproximadamente 70 grados centígrados, estos complejos de peróxido anteriormente formados se descomponen para proporcionarle oxígeno en etapas posteriores, generando así liberaciones de gases como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y vapor de agua. A una temperatura de aproximadamente 120 grados centígrados se alcanza la temperatura crítica de calentamiento. En este punto ya la reacción empieza a ser irreversible y se alcanza en una temperatura aproximadamente de 150 grados centígrados o superior el fenómeno del proceso de ignición. Este intervalo de temperaturas que estamos analizando también es válido revisarlo en el diagrama de Van Hoff. Este diagrama nos permite conocer cuándo las reacciones son factibles dentro de un intervalo de temperatura. En este caso estamos evaluando en una temperatura de 0 a 200 grados centígrados. Tenemos dos reacciones de oxidación del carbón, en la cual una se produce el dióxido de carbono, que corresponde a la línea negra que vemos en el gráfico, y una para producción de monóxido de carbono, que es la línea roja que vemos en la parte inferior. Después, estas dos reacciones, como pueden darse cuenta, son reacciones fuertemente exotérmicas, lo cual está asociado a que la pendiente de la recta es positiva, y aparte tenemos unos delta de entalpía que nos están evidenciando este valor. También por otro lado tenemos una reacción
que consiste en la interacción entre el carbón y el dióxido de carbono para producir monóxido de carbono, la línea azul que vemos en la parte inferior. Esta reacción en este intervalo de temperatura analizado no es factible, se encuentra en el cuadrante negativo de este gráfico y adicionalmente tiene una pendiente negativa que nos indica que la reacción es endotérmica. Tenemos entonces el fenómeno de combustión espontánea. El fenómeno de combustión de espontánea está asociado tanto a esa primera reacción de oxidación que les mencionaba ahorita, como a la sumatoria de un conjunto de variables que también favorecen este fenómeno al aportarle un calor externo al carbón, que en últimas permite que este pueda alcanzar esa energía mínima requerida para lograr el proceso de ignición. A esta energía se le conoce como energía de activación y posterior a esto se empieza a desarrollar lo que se conoce como propagación. Esta es la segunda etapa y es donde se empieza a generar una serie de reacciones químicas sumadas a una intensa liberación de calor. Para delimitar un poco nuestro modelo, nosotros nos basamos en la clasificación de incendios de carbón, donde tenemos incendios naturales e incendios causados por humanos. Dentro de los incendios naturales están los paleoincendios, que son aquellos que se vienen desarrollando hace miles de años, inclusive antes de que iniciara la operación en Cerrejón, y también tenemos otros incendios que son recientes, que pueden ser a causa de la actividad humana. Tenemos incendios que se pueden presentar en pilas de almacenamiento, en pilas de estériles, en los mantos de superficie y en los mantos de profundidad. Nuestro estudio se va a enfrascar principalmente en aquellos incendios que se presentan en los mantos en superficie y nos vamos a evaluar básicamente aquellos incendios que se encuentran en una etapa temprana, que son iniciados recientemente, y aquellos en que se encuentran en una etapa avanzada. Tenemos dos modelos de incendios de carbón in situ. Un primer modelo que es el que vemos a la izquierda. Este modelo es cuando se presenta el incendio internamente en el manto de carbón a cierta profundidad. Esta se produce debido a que el oxígeno del aire puede ingresar hasta esta zona del manto a través de las fallas y grietas que presenta el macizo rocoso. Y favorecido con los gradientes hidráulicos, esto también permite que esos gases que se producen de esta reacción puedan salir posteriormente nuevamente al ambiente. Recordemos también que el carbón es un medio poroso, por tanto vamos a tener unos coeficientes de difusión de oxígeno y de gases de combustión en el manto de carbón. Tenemos este segundo modelo que vemos a la derecha, que es donde vamos a enfrascar nuestro estudio, que consiste en aquellos incendios que se desarrollan en superficie. Esto está favorecido por la interacción del carbón, del manto de carbón, con las condiciones atmosféricas. Tenemos que en este caso pueden influir lo que es la temperatura ambiente, la radiación solar, tenemos obviamente la interacción directa del oxígeno, del aire, entre otras variables. De acuerdo a esto, como les mencionaba, ya dijimos que en primera instancia nuestra reacción de combustión se va a empezar a desarrollar con la oxidación del carbón, pero que también existen otras variables que pueden aportar o otorgarle este grado mayor de susceptibilidad al manto de carbón. Vamos a estudiar algunas teorías de acuerdo a diversos autores que han planteado cuáles son esos posibles factores que también pueden aportarle pueden conferirle ese grado de susceptibilidad al manto de carbón. Tenemos la teoría de piritas, donde la pirita cuando se encuentra en concentraciones superiores al 2% y aparte tiene un tamaño de partícula fino, puede también reaccionar con el oxígeno del aire y desarrollar la reacción de oxidación de la pirita. Esta reacción de oxidación es fuertemente exotérmica, inclusive por encima de la reacción de oxidación del carbón. Tenemos una teoría de macerales también, donde básicamente el maceral que puede conferirle esa condición de susceptible al carbón para la combustión espontánea es la lictinita. Tenemos, por otro lado, la teoría de absorción de agua. El agua interactúa con el carbón en dos procesos. Un primer proceso, pues, es cuando el carbón se calienta
y por tanto se produce una eliminación de agua como vapor de agua a través del calor de vaporización y posteriormente este calor o este vapor de agua vuelve y reacciona o interacciona con el carbón y genera un calor de absorción. Tenemos una teoría de movimientos de tierra donde sabemos que en una operación el carbón va a estar expuesto a diferentes condiciones como lo que son la energía residual de los explosivos. Cuando se desarrollan las voladuras, sabemos que no toda la energía es aprovechada en la fragmentación de la roca, sino que también hay una energía que se desperdicia. Esta energía la puede aprovechar el carbón para producir el fenómeno de combustión espontánea. Tenemos la trituración del carbón por fricción. Vamos a tener equipos de carga realizando ese proceso de arranque y va a generar esta fricción que se genera con estos equipos, van a favorecer o van a generar, aportar un calor externo al carbón y por tanto van a permitir que se genere un calentamiento espontáneo en el mismo. Estas son algunas variables intrínsecas del carbón que pueden también aportar o conferir este grado de susceptibilidad, como lo son la humedad. Para aquellos carbones que tienen contenidos de humedad alto, se dice que las velocidades de calentamiento inicial van a ser más altas. Aquellos carbones que tengan un alto contenido en materia volátil también van a favorecer la presencia, el desarrollo de este fenómeno. Y el tamaño de partículas, sabemos que entre más pequeño el tamaño de partículas sea más fino del carbón, se va a generar un área superficial mayor y este carbón va a tener, digamos, un área expuesta mayor para poder reaccionar y la energía de activación en este caso va a ser menor que la que se tiene en condiciones normales, donde tenemos un carbón con un tamaño de partícula mayor. El componente petrográfico, como les decía, la lictinita es la variable que le otorga esta condición de susceptible al calentamiento espontáneo, según algunos autores. Las perturbaciones geológicas, la presencia de fallas, grietas, sumadas a la acción del viento, favorecen la reacción de oxidación y posterior combustión. La radiación solar y el calentamiento global, debido a que esta exposición prolongada de los mantos a las condiciones atmosféricas, a la temperatura ambiente va a generar o va a otorgarle un calor externo al carbón. Los objetivos de la investigación básicamente es identificar las variables más influyentes en el fenómeno de la combustión espontánea de carbón mediante un análisis estadístico de variables intrínsecas y extrínsecas. Vamos a determinar el comportamiento de los incendios de carbón en las paredes finales. Esto lo vamos a presentar mediante las simulaciones numéricas de los incendios de carbón que se desarrollaron y establecer estrategias para la prevención de incendios en los mantos de carbón. Nosotros desarrollamos unas pruebas piloto en campo para evaluar algunas estrategias de sellamiento y a raíz de estas pruebas llegamos a unos resultados muy interesantes. El análisis estadístico. Con este análisis estadístico, nosotros buscamos encontrar cuáles eran esas variables influyentes en el fenómeno de combustión espontánea. Realizamos una caracterización de mantos de carbón. Para este análisis estadístico se tomaron 14 puntos, unos clasificados con una condición de altamente susceptible a la combustión espontánea y otros denominados poco susceptible a la combustión espontánea. Esto de acuerdo a la alta frecuencia o baja frecuencia que estos podían presentar de acuerdo a los datos estos registros que llevaba el Departamento de Control de Incendios que presenta la compañía. La compañía tiene un grupo de control de incendios que básicamente se encarga de tener un registro de todos los incendios activos que se encuentran en la mina y aparte son los encargados de las estrategias tanto de apagado como de prevención en toda la operación. Para estos puntos que corresponden a diversos mantos, se desarrollaron mediciones de variables tanto extrínsecas como intrínsecas. Las variables extrínsecas son aquellas que son ajenas al carbón, como lo son la temperatura ambiente, la humedad relativa, la presión, la velocidad del aire, la concentración de gases como el oxígeno, monóxido de carbono y metano que se alcanzaba en superficie y la radiación solar. Y por otro lado tenemos las intrínsecas que son aquellas que están asociadas directamente con el carbón,
las cuales obtuvimos a partir de análisis de laboratorio, un análisis próximo completo que nos permitió obtener variables como la humedad total, contenido de azufre, poder calorífico, contenido de ceniza y materia volátil. El análisis petrográfico nos permitió conocer los componentes macerales, vitrinita, lictinita, inertinita, y el índice Hardrock como medida que nos ayuda a conocer la resistencia de este carbón a ser triturado. Como les decía, desarrollamos entonces un análisis multivariante de datos. Este análisis es un método estadístico que busca correlacionar diversas variables y relacionarla con una variable dependiente o también denominada variable respuesta, que para nosotros es la susceptibilidad de los mantos de carbón a la combustión espontánea. Este método estadístico consta de tres pasos. Un primer paso que consiste en resumir el conjunto de variables en unas pocas variables con la menor pérdida de información, lo cual lo realizamos a través de un análisis de componentes principales. También tenemos entonces encontrar grupos en los datos si existen, estos teniendo en cuenta de que podíamos obtener comportamientos similares en poblaciones de datos, y esto es algo que es facilitado a través de un análisis de conglomerados. Y por último, relacionar dos conjuntos de variables. Esto lo realizamos a través de una regresión logística con el fin de conocer cuáles eran las variables más influyentes dentro del fenómeno de combustión espontánea. Resultado del análisis estadístico. Nosotros identificamos outliers inicialmente debido a que estos datos generaban una distorsión de la información. Entonces, para nosotros fue importante poder identificar estos datos atípicos y eliminarlos de nuestra base de datos. En el caso de las variables extrínsecas, nosotros encontramos 9 datos atípicos y en el caso de las variables intrínsecas, nosotros identificamos 42 datos atípicos. Estos datos fueron eliminados, como les mencioné anteriormente, de nuestra base de datos. Tenemos acá el resultado del análisis de componentes principales. Con el análisis de componentes principales, encontramos que para el caso de las variables extrínsecas, nosotros podemos explicar con 6 variables la totalidad de las variables que hay en nuestro modelo, en nuestra base de datos. Con 6 variables nosotros podemos explicar el 99% de las variables, y en el caso de las variables intrínsecas, con 5 variables nosotros podemos explicar el 99% de las variables que tenemos en nuestra base de datos. Realizamos entonces un análisis de conglomerado. Este análisis para nosotros fue muy interesante, puesto que hicimos una clasificación de nuestras poblaciones de datos en diversos grupos. Cuando hicimos esta clasificación y dividimos nuestra base de datos, nuestro grupo de datos en dos grupos, encontramos una clasificación que era exactamente igual a la otorgada por nuestra variable susceptibilidad. Es decir, teníamos unos datos que correspondían a los mantos susceptibles a la combustión espontánea y otros datos, otra población de datos que correspondían a los no susceptibles a la combustión espontánea. Es decir, teníamos un grupo de datos que presentaban un comportamiento similar, y a través de nuestro análisis estadístico que desarrollamos en MATLAB, pudimos encontrar este hallazgo muy interesante. Realizamos la regresión logística. Esta regresión logística la hicimos básicamente para conocer las variables más influyentes dentro del fenómeno de combustión espontánea. Desarrollamos una prueba de hipótesis para este caso. La hipótesis nula correspondía a que las variables no afectaba al carbón en la combustión espontánea, y una hipótesis alternativa que decía lo contrario, es decir, que la variable sí afectaba al carbón en el fenómeno de combustión espontánea. Se definió un estadístico de prueba Z, y en este caso se designó una región de rechazo y un nivel de confianza del 95%. H sub 0, que era la hipótesis nula, era rechazada en los casos en que el valor de Z calculado, la función esta que vemos acá, daba valores menores a alfa, que era 0.05. Para este tipo de casos teníamos que las variables resultaban ser significativas dentro del fenómeno de combustión espontánea, como podemos ver acá: la temperatura del manto, la presión atmosférica, la velocidad del viento, el oxígeno, el metano, la ceniza,
la materia volátil, el poder calorífico y el índice de Hargrove. Teniendo ya este conjunto de variables, pudimos establecer un escenario de ignición. ¿Por qué? Porque ya teníamos un conjunto de variables que en su sinergia podía conferirle un grado de susceptibilidad al carbón, a la combustión espontánea. Nosotros también, a través del análisis de coeficiente de correlación, pudimos encontrar algunas relaciones entre algunas variables, relaciones directa e inversa. Esto también, digamos, nos facilitó simplificar nuestro modelo y fue algo de las consideraciones que tuvimos. En la medida en que nosotros podamos eliminar alguna de esas variables dentro de esa sinergia de variables que favorecen el fenómeno de combustión espontánea, nosotros de alguna manera logramos contrarrestar el desarrollo de este fenómeno. Este fue el resultado de nuestro análisis multivariante de datos. Simulación de incendio de carbón. Vamos a estudiamos con estas simulaciones la propagación en etapas tempranas y en etapa avanzada. El estudio de la propagación de los incendios en Cerrejón se realizó partiendo de un trabajo de campo, se realizaron unos análisis de laboratorio y se construyó un modelo alimentado de variables físico-químicas y termodinámicas. El trabajo de campo fue realizado con el fin de conocer los incendios en sus diferentes etapas, realizar recolección de muestras y estudiar las velocidades de propagación in situ. Estas muestras que se recolectaron nos permitieron hacer los análisis de laboratorio, donde analizamos algunas propiedades termodinámicas de los materiales y del carbón, como la conductividad térmica, la densidad, el calor específico y el consumo volumétrico de carbón. El modelo está basado básicamente en las ecuaciones constitutivas, como son la ecuación de la conservación de la energía, la ecuación de la conservación de las especies y la ecuación de la continuidad que está ligada a la conservación de la masa. Para nuestro estudio de propagación de incendios in situ, nosotros desarrollamos unas pruebas en campo donde escogimos un frente de carbón que estuviese incendiado. Nosotros hicimos la caracterización de ese incendio, a qué temperatura se encontraba y digamos que establecimos una línea base para cuál iba a empezar a contar nuestro tiempo cero. Nosotros, el objetivo de este trabajo de campo fue poder conocer la velocidad de propagación del incendio in situ. Nosotros nos apoyamos en equipos como la retroexcavadora brazo largo y el bulldozer, y básicamente lo que hacíamos era que conforme ahí iba avanzando el incendio, nosotros íbamos retirando esa ceniza, esa capa de material inerte que queda posterior a la combustión. Nosotros a través de este equipo podíamos retirarlo para conocer en dónde se encontraba este incendio en ese momento. Nosotros evaluamos diferentes periodos de tiempo, un tiempo cero que fue nuestra medida base, y posteriormente hicimos estas mediciones a los 3 meses y a los 6 meses. Con esto pudimos evaluar esa velocidad de propagación en diferentes, digamos, en diferentes momentos, diferentes periodos de tiempo. Esto es básicamente el modelo de reacción heterogénea que se presenta entre el carbón y el oxígeno. Tenemos un primer proceso que es la difusión de oxígeno a través del medio poroso en el carbón, que permite que este pueda llegar hasta el punto donde se desarrolla la reacción química. Posterior al desarrollo de esta reacción química se genera una contradifusión de gases producto de la reacción, como el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Y tenemos también la liberación de calor. Como mencioné anteriormente, esta es una reacción exotérmica, por tanto vamos a tener una liberación de calor conforme se va desarrollando la reacción. Este es nuestro frente de combustión, acá donde pueden ver donde se genera esta división, y acá esta es la dirección en donde se viene presentando el avance de la combustión. Nosotros entonces podemos estudiar nuestra propagación de incendio teniendo en cuenta la reacción química y los mecanismos de transferencia de calor. Con estas dos herramientas, nosotros obtenemos cómo se desarrolla esa propagación de los incendios. Nosotros, para la simulación numérica de la propagación, utilizamos un software llamado Console Multiphysic. Nosotros acoplamos dos módulos, un módulo de transferencia de calor y un módulo de transporte de especies químicas en medios porosos. Este módulo de transferencia de calor nos permitía conocer
cómo era la tasa de propagación del incendio y aparte nos permitía conocer cómo era la distribución de temperatura en el macizo rocoso, tanto la que se desarrollaba en el carbón como en los estratos de rocas adyacentes, subyacentes y suprayacentes. Y en los transportes de especies químicas, este modelo lo utilizamos para conocer cómo era la variación de las concentraciones de tanto de los reactivos, que en este caso para nosotros era el carbón y el oxígeno, como de los productos de esta reacción, como el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Nosotros tomamos, digamos que para este estudio, el Departamento de Geología de la compañía nos suministró información acerca de los diferentes estratos, las litologías, nos brindó información acerca de las columnas estratigráficas y de estas columnas estratigráficas nosotros tomamos algunos estratos de roca representativos y aparte pudimos tomar información como la de los diferentes espesores. Nosotros tomamos para el análisis como materiales de roca, el conglomerado, la arenisca y por otro lado, lógicamente teníamos el carbón, las características del carbón que analizamos para cada una de estas, digamos, obtuvimos los respectivos análisis de laboratorio. Tenemos entonces la conductividad térmica, la densidad del carbón y de los estratos de roca y el calor específico y también determinamos unas condiciones generales para la simulación como la porosidad, la presión absoluta de poro, la temperatura del cuerpo inicial, coeficientes de transferencia de calor del aire, temperatura de incendio, tiempo simulado que iba hasta un periodo de 10 años y el campo de velocidad, que es una de las variables más importantes que de nuestra simulación que también pudimos validar con el trabajo de campo. Para esto nosotros también utilizamos el método de elementos finitos para poder desarrollar nuestra simulación numérica. Estos son los resultados que obtuvimos de los datos tomados en campo, los que les mencionaba ahorita. Con esto pudimos determinar cómo avanzaba o cómo era la velocidad de propagación conforme iba avanzando el tiempo. Con esto también pudimos desarrollar, obtener unos datos experimentales en laboratorios para conocer el consumo volumétrico del carbón en unidades de centímetros cúbicos por minuto. Esto lo evaluamos considerando en una reacción con exceso de oxígeno y en una reacción sin exceso de oxígeno. La velocidad de propagación en este caso, según los datos tomados en campo, nos dio un valor de 5.6 centímetros día y una segunda medición nos mostró un valor de 7.2 centímetros día. Esto también tenía mucho que ver con la temperatura que había en el frente en ese estante de tiempo. Esta es una de las visualizaciones que les puedo mostrar de la simulación que desarrollamos. Tenemos un modelo que denominamos foco, que básicamente consiste en aquellos incendios que se encuentran en estado incipiente o que se encuentran en una etapa temprana. Estos incendios se desarrollan de manera radial, como pueden ver en esta visualización, y digamos que se va desarrollando durante un periodo de tiempo prolongado y va considerando o va confiriéndole este calor también a los estratos de rocas, tanto subyacentes como adyacentes, estratos superiores e inferiores. Esta temperatura va a afectar el manto de carbón a profundidad internamente y sabemos que este manto que vemos incendiado en superficie va a tener un alcance de acuerdo a esta temperatura que se puede evaluar en el frente del incendio. Tenemos un modelo de pantalla completa. Este modelo de pantalla completa se refiere a aquellos incendios ya que se encuentran en una etapa avanzada. Como pueden ver en el gráfico, son incendios que ya ocupan un área, digamos, un área bastante representativa, un área extensa, y en este caso ya las propiedades termodinámicas de los estratos de roca no va a ser tan influyente, sino va a depender mucho de la temperatura y el alcance que tenga el manto de carbón en su reacción, en su avance y en las temperaturas que éste logra alcanzar.
Nosotros en superficie alcanzamos a tener registros de temperaturas de incendio de 1200 grados, pero sabemos que internamente este incendio puede tener alcanzar mayores temperaturas. Este es un resultado de nuestra simulación numérica donde podemos evaluar cómo afecta la temperatura, el consumo, la tasa de consumo de carbón para un incendio que se encuentra, digamos, en etapa inicial, con una temperatura de aproximadamente 200 grados centígrados, tenemos un consumo de carbón de alrededor de 200 centímetros cúbicos por hora. Mientras que para aquellos incendios que ya se encuentran en una etapa avanzada, un ejemplo, 1200 grados centígrados, tenemos tasas de consumo de carbón del orden de 3000 centímetros cúbicos por hora, lo que nos está evidenciando, lo que me les mencionaba ahorita, de a que a una mayor temperatura esta afectación, esta tasa de consumo de carbón va a ser mucho mayor y es lo que vamos a obtener o lo que vamos a poder estudiar directamente en campo, es lo que pudimos, digamos, concluir a raíz de este análisis, de esta simulación numérica. Por ejemplo, también encontramos este gráfico, el gráfico de la derecha, de la izquierda, corresponde a la distribución de temperaturas dentro del manto de foco del incendio para un tiempo, lo evaluamos para diferentes periodos de tiempo, para un mes, 6 meses y 12 meses. Y en el caso de un año, un incendio que tiene una temperatura de 200 grados centígrados en el frente, este está alcanzando, va a tener un alcance de aproximadamente 5 metros. Ya hasta esa distancia, digamos que está facilitando que el carbón sufra ese fenómeno de combustión espontánea porque ya se está desarrollando la ignición. Y en el caso de los incendios que se encuentran en etapa avanzada, que son las pantallas que mirábamos ahorita, un incendio ya que se evalúa en un periodo de tiempo de un año, una temperatura de 200 grados centígrados, va a estar a una distancia de 15 metros. Un incendio que en superficie nosotros tenemos una temperatura del orden de 1200 grados centígrados, pero internamente a unos aproximadamente 15 metros ya vamos a tener una que se está, también se está desarrollando este proceso de combustión. Nosotros determinamos o evaluamos los diámetros característicos de fractura a partir de la ecuación de Darcy, donde tuvimos en cuenta las viscosidades de los fluidos, tuvimos en cuenta también las presiones las presiones de los diferentes gases, tuvimos en cuenta también las permeabilidades de los diferentes estratos de roca, incluyendo el carbón, y con esto pudimos comprender que podíamos evaluar la tasa de propagación de los incendios considerando una variable, que era la fractura, el diámetro característico de fractura. En el caso de las fisuras, que están del orden de los 0.01 a 1 centímetro, las tasas de propagación eran del orden de los 12 a los 17 centímetros por día, mientras que en el caso de las grietas, están del orden de 1 a 10 centímetros, las tasas de propagación del incendio estaban del orden de los 4 a los 8 centímetros día. En el caso de las fisuras, los mecanismos de transferencia de calor están gobernados por la conducción, mientras que en el caso de las grietas está gobernado por la convección. Al generarse unos espacios, el flujo de aire va a permitir que se genere una transferencia de calor, pero esta transferencia de calor no va a ser tan efectiva como la que se genera cuando se tiene el caso o el escenario de las fisuras. En las fisuras se genera por conducción y las tasas de propagación, las velocidades de propagación del incendio son mayores. Tenemos las medidas de prevención de incendios de carbón después de haber desarrollado todo este estudio, todo este análisis conceptual teórico. Nosotros desarrollamos unas pruebas pilotos en campo para evaluar algunas alternativas de sellamiento. En este momento, cuando nosotros llegamos a Cerrejón a desarrollar este proyecto, se estaba utilizando el bitumen como medida para la prevención de los incendios de los incendios de carbón. Como pueden darse cuenta, este bitumen es una emulsión asfáltica, un hidrocarburo derivado del petróleo más con una mezcla de agua. Tiene una coloración de negra, café oscura, y digamos que este producto generaba, nosotros evaluamos en campo su efectividad
para evitar la interacción del carbón con el oxígeno. Y digamos que sometimos este producto a diversas pruebas para ver su efectividad. Se desarrollaron las siguientes pruebas pilotos en la mina: una de bitumen con agua en una relación 70-30 en volumen, otra de bitumen-agua en la relación 50-50. Esta de bitumen-agua es la relación que se utilizaba en Cerrejón en ese momento. Realizamos otra prueba que fue la de bitumen-salmuera en una relación 70-30 en volumen. La salmuera la quisimos implementar debido a que pudimos investigar en la literatura que algunos componentes iónicos como el sodio, el potasio, le confieren digamos, son inhibidores de la combustión espontánea, aumentan la energía de activación que requiere el carbón para alcanzar el proceso de ignición. Por tanto, decidimos utilizar esta mezcla para ver de qué manera se podría mejorar esta solución que se formaba para poder aplicarle a los mantos de carbón. Hicimos otras pruebas de cemento con arena fina en una relación de 1 a 10 en peso. Otra prueba la hicimos con cemento cal en relaciones de 2 a 1 y una suspensión de clinker. Este clinker era el resultado de una roca que sufría una alteración. En el caso de las areniscas, las lodolitas, sufrían una alteración térmica como por el producto de estos incendios que se desarrollaban en los mantos de carbón. Entonces, quisimos aprovechar este material que se encuentra de manera abundante en la mina porque tenía propiedades puzolánicas. Entonces, mezclado con la cal, podría también servir como una medida de sellamiento para los mantos de carbón. Nosotros realizamos mediciones de ángulo de contacto. El ángulo de contacto es una medida que para nosotros era muy importante porque con ella podíamos determinar la mojabilidad del producto, de la solución sobre la superficie del sólido. Un ángulo de contacto cuando es menor a 90 grados garantiza de que las fuerzas de adherencia entre el líquido y la superficie del sólido son mayores a las fuerzas cohesivas que existen entre el líquido o el fluido. Entonces, en esta medida nosotros quisimos evaluar cómo era el ángulo de contacto en el bitumen puro, una concentración del 100%, y cómo de alguna manera se desmejoraba esta condición con las diferentes mezclas o soluciones que nosotros desarrollábamos, tanto con agua como con salmuera. Encontramos que en el caso de la salmuera, como pueden ver, el ángulo de contacto es muy similar al que se tiene con el bitumen puro, en una relación 70-30. Ya, sin embargo, las otras mediciones de bitumen con agua y bitumen salmuera también nos muestra una condición favorable. En este caso, el bitumen en solución, tanto con agua como salmuera, son, digamos, es un producto que se va a adherir a la superficie del sólido y por tanto va a garantizar esta permanencia en cuando uno le aplica los mantos de carbón. Entonces, son productos que son altamente adherentes al manto de carbón. Nosotros utilizamos el equipo que se encuentra en el Instituto de Minerales CIMES, el Data Physic OK14, para realizar estas mediciones. Realizamos también mediciones de viscosidad. Como pudieron ver en el video que les mostré, este producto es un producto que requiere ser bombeado. Por tanto, para nosotros también era muy importante analizar la variable de la viscosidad. Con esto pudimos encontrar que para el bitumen puro, como para el bitumen en unas soluciones de 50%, tanto en salmuera como en agua, son productos que presentan un comportamiento de fluido newtoniano generalizado, debido a esta relación lineal que se encuentra en el esfuerzo de cizalla y la rapidez de deformación. La viscosidad en este caso va a depender de la tasa de cizalladura. Y tenemos valores que en el caso del bitumen salmuera al 50% y bitumen agua son productos que manejan una viscosidad que con los bombas o con los equipos que se tenían en Cerrejón, se tenían establecidos para ese tipo de trabajos, era bombeado con facilidad. El producto bitumen puro presenta una viscosidad bastante alta, pero luego al ser diluido mejora esta viscosidad para poder ser aprovechada y bombeada para sus posteriores aplicaciones al manto de carbón.
Estos fueron los resultados de las pruebas piloto que desarrollamos. Tenemos una, tenemos el caso de la, la imagen A, que corresponde a la de bitumen con agua en 70-30. Esta imagen B corresponde al bitumen salmuera 50-50. Tenemos la imagen C, que corresponde al de cemento con arena fina. El caso de la imagen D, que corresponde a la de bitumen agua 50-50. Esta E, de bitumen salmuera 70-30, F corresponde a la a de cemento cal, y la G a la de suspensión de clinker. Debo mencionar que estas pruebas, las que se desarrollaron con cemento cal y con la suspensión de clinker, no, no dieron resultados satisfactorios debido a que el viento generaba una erosión sobre esta capa que se aplicaba de producto sobre el manto de carbón, y prácticamente con el tiempo esta capa que habíamos aplicado desaparecía. Por tanto, el carbón volvía a quedar expuesto a las condiciones atmosféricas y no garantizaba un sellamiento del manto de carbón. En el caso de las pruebas con bitumen agua y bitumen salmuera, obtuvimos resultados satisfactorios. El producto era, digamos, generaba esta condición de adherencia, y aparte garantizaba este sellamiento. Nosotros evaluamos en diversos periodos de tiempo estos mantos que, a los cuales les desarrollamos las diferentes pruebas, y encontramos que estos mantos que a los cuales se les aplicó estos sellamientos no, no tenían, digamos, no habían sufrido el fenómeno de combustión espontánea. Otra cosa muy importante de mencionar es que el bitumen salmuera fue el producto que para nosotros seleccionamos como el mejor producto para ser aplicado en los mantos de carbón, debido a que garantizaba, por un lado, una mayor capa, el grosor de la capa que se producía era mayor en el caso del bitumen salmuera 70-30. También obtuvimos que tenía una mayor adherencia, como lo pudimos observar con el ángulo de contacto. También generaba un mayor ahorro de producto. Era un producto que nosotros evaluamos su rendimiento, y el rendimiento de este producto, de esta mezcla, con relación a bitumen agua, la misma proporción, era mucho mayor en el bitumen, era mucho mayor en el bitumen con salmuera, y aparte generaba un ahorro de producto. Entonces, por estas razones, nosotros sugerimos a la empresa Cerrejón que utilizara esta medida como alternativa para los sellamientos de los mantos de carbón. Como conclusiones, tenemos que, a partir de un análisis estadístico, se pudieron determinar las variables más influyentes dentro del fenómeno de combustión espontánea en los mantos de carbón, y a su vez se lograron establecer medidas efectivas para su prevención. Se comprobó que la propagación de incendios de carbón es gobernada por los mecanismos de transferencia de calor y reacción química, y que en los casos de las paredes finales y de los tajos, las tasas de propagación van a depender directamente de la etapa en la que se encuentra el incendio, las temperaturas que estos alcanzan y las fracturas predominantes en el macizo rocoso. Por último, tenemos que el desarrollo de simulaciones numéricas, a partir de este desarrollo, se puede predecir en general el comportamiento de diversos fenómenos, tal como se logró en el caso de los incendios de carbón en las paredes finales de los tajos. Bueno, muchas gracias, y quedo pues abierto a las preguntas que tengan. Alan José, muchas gracias. Primero nos haces una demostración de la capacidad de síntesis de un trabajo tan largo, y realmente lograste batir el récord en mencionar muchos de los aspectos que hubo en el estudio. Vamos a pasar a las preguntas y a los comentarios de los asistentes para crear un poco de discusión. Correcto. Hay una pregunta que hace Carlos Rico. Dice, desde el punto de vista petrográfico, ¿cuál o cuáles de los macerales son los que más inciden en la posible autocombustión de carbón? Bueno, Carlos, con respecto a esta pregunta, con el análisis multivariante de datos que realizamos, encontramos que la lictinita era una variable. Pudimos validar la teoría que habían presentado algunos autores. La lictinita
era una relación que se era una variable que se tenía una relación directa con la temperatura ambiente y por tanto era una variable que también se digamos que confería esa condición de susceptibilidad al manto de carbón. Resultó como una de las variables influyentes dentro del fenómeno de combustión espontánea. Gracias, Alan José. Daniela Zapata Muñoz dice, muchas gracias, excelente presentación. Buenas noches. Pablo, por favor. Buenas noches para todos. Como comentó Alan, para felicitarlo pues por la presentación, pude vivir pues la experiencia de compartir con él todo este estudio que se hizo en la compañía. Y de verdad que hemos tenido un tema pues que Alan de pronto no mencionó, y es que producto de esta investigación se han producido más de, si no estoy mal, 5 o 6 publicaciones, 3 en revistas pues Q1, otras en revistas Q2 y Q3, y últimamente ha sido un tema que nos hemos dado cuenta por el número de citas que nos llegan a las notificaciones, que es un tema que se está teniendo a nivel mundial, se ha disparado bastante como este tema de investigación. Entonces, quiero como apoyar y invitar pues a toda la comunidad que trabaja en términos mineros, que se invierta pues además de esto más tiempo y mayor profundización en estos temas. Nosotros desarrollamos una propuesta innovadora, la denominamos PROPEX. De pronto también faltó, sino que, como dijo mi papá, pues es un tema pues muy extenso, pero cabe la posibilidad de que se pueda tener una innovación por parte pues de la universidad y a los futuros investigadores en términos del apagado, porque ya se ha identificado y se conoce muy bien las causas, teniendo de pronto otras incertidumbres que todavía faltan por desarrollar. Pero quiero invitarlos pues a que de pronto conozcan más de este tema, el PROPEX, como esta iniciativa que tiene pues el Instituto de Minerales IMEX y que es muy aplicable al entorno colombiano. Pienso que eso es lo más importante, porque todos los depósitos son heterogéneos, el comportamiento de los incendios de pronto de otros países es muy diferente al que tenemos acá por la heterogeneidad de los depósitos, y por eso es importante esta investigación, para tener como ese fundamento de lo que está pasando en el entorno colombiano. Entonces queda abierta como la invitación pues a todos los futuros o los ingenieros que actualmente están trabajando el tema para profundizar más en esto. Muchas gracias a todos y Alan, felicitaciones, uno de mis mejores amigos, y ahí nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, Pablo, por el comentario. Mario Alzate Ferrer, buen amigo ingeniero de minas, hace un comentario y lo leo. Dice, un buen sellante para prevenir incendios en mantas de carbón es mezclar arcilla con estiércol de caballo, entre paréntesis, mastica muy bien y el residuo es muy fino, punto. Esta mezcla se adhiere muy bien, es resistente a la humedad y sella herméticamente. Se puede aplicar por aspersión. ¿Tienes algún comentario, Alan? Bueno, dentro de los planteamientos, nosotros tuvimos varias consideraciones, evaluamos, como les mencioné, varias alternativas, pero obviamente este es un campo muy, muy amplio, donde se pueden seguir evaluando muchas más alternativas, y en la medida en que estos puedan, digamos, otorgarle al manto de carbón esta condición de hermeticidad, van a ser alternativas que van a ser muy, muy bien aprovechadas y van a generar una condición favorable para evitar este fenómeno. Entonces sería interesante evaluarlo directamente en campo y digamos validar esta información, que realmente puede ser interesante y sería una consideración adicional para tener en cuenta. Sí, un comentario respecto a lo que plantea el buen Mario.
En este momento estamos desarrollando una parte que tiene que ver con los tipos de rellenos. Para los asistentes, el relleno lo que evita es la difusión de oxígeno y la contradifusión de CO2 o los gases productos de la combustión. Y si paramos esa reacción, o sea, si paramos bien sea la contradifusión o la difusión, se detiene el incendio. Sin embargo, hay unos estudios, han salido un par de estudios muy interesantes en los últimos, en el año pasado y otro principio de este, donde los rellenos con materia orgánica a la temperatura más o menos de 300 o 150 grados, uno lo puede demostrar mediante un análisis termogravimétrico, genera hidrógeno. Y el hidrógeno, bien lo dijo Alan y lo mencioné de pronto Pablo ahora, es uno de los combustibles del incendio. De hecho, apagar, por eso es que por ahí aparecen por ahí los tanques de gasolina, no apagar con agua, porque el agua aporta oxígeno y a su vez a esa temperatura se produce una hidrólisis del agua y se genera hidrógeno y él también es otro combustible. De hecho, se piensa que el hidrógeno es el combustible del futuro, que reemplazaría la gasolina. Entonces, los sellamientos con materia orgánica y ahora con el bitumen que estamos trabajando, una de las circunstancias que se evalúa es la generación de hidrógeno y eso promovería de alguna manera el incendio. Esos sellamientos con materia orgánica han sido eficientes cuando la temperatura, que es una de las variables que midió el estudio, no superan los 150 grados. Pero lamentablemente en Cerrejón la temperatura ambiente es casi en los mantos, el nivel de temperatura de referencia eran 30 grados o 40. Entonces nos dejaba un poco fuera de base en el uso. Y el otro tema es lo relacionado a algo que mencionaron de las fisuras y las grietas, que de alguna manera tenía alguna responsabilidad con los mecanismos de arranque de la voladura bajo manto o algo que está en este momento en evaluación. Entonces, eso nos permite, de todas maneras, desarrollar una hipótesis que es la que se está probando en este momento, de si se disminuye la fracturación y si se rellenan los espacios de suministro de hidrógeno, perdón, de oxígeno y la contradifusión de CO2, podemos detener el incendio y gobernarlo de alguna manera. Hay un comentario de Omar. Javier Puerta, y buenas noches. Se podría utilizar para aislar zonas encendidas en minería bajo tierra. Pero no, Omar, no leo bien tu mensaje. Mario dice: sería muy interesante dar un ejercicio de esta clase para incendios en minas subterráneas donde las condiciones son diferentes. Menciona. Brian Arboleda dice: en porcentaje, ¿cuál ha sido el beneficio al aplicar este método sellante? Pienso que para responder esa pregunta, no sé, Alan, interrumpiéndote de pronto, no sé si me acuerdo que hicimos una evaluación económica para responder a esta pregunta de Brian sobre el beneficio. Correcto, correcto, Pablo, para allá iba. Nosotros con esta medida, esta propuesta que realizamos a Cerrejón de que implementara la mezcla no con agua, sino con salmuera, nosotros, digamos, teniendo en cuenta los rendimientos del producto y la efectividad, aparte de que estamos, como les mencioné, utilizando un producto que puede servir como inhibidor para la combustión espontánea, evaluamos la parte económica, evaluamos de acuerdo al rendimiento, que si mal no estoy, para el caso del bitumen con salmuera al 50% en proporción, era del orden de los 0,62 metros cuadrados por litro, mientras que en el caso del bitumen con agua, esta misma proporción del 50% era alrededor de 0,5 o un poco menor a 0,5 metros cuadrados por litro. Nosotros teniendo en cuenta el valor del bitumen por litro, hicimos y todas las áreas selladas, porque digamos que durante el año las áreas que sella Cerrejón para evitar este fenómeno de combustión espontánea es una cantidad bastante significativa. Nosotros evaluamos, de acuerdo a este rendimiento, cuáles serían los costos asociados de utilizar
el bitumen con agua y el bitumen con salmuera, y realmente había una diferencia económica bastante representativa a favor de esta mezcla que propusimos de bitumen salmuera en estas concentraciones. Ok, Omar Javier Puerta pregunta, buenas noches, ¿se podría utilizar para aislar zonas incendiadas en minería bajo tierra? Bueno, en este caso pensaría que el producto que mencionaba Pablo ahorita de Propes es una alternativa que está medida, que está, digamos, pensada para minería a cielo abierto en el caso de Cerrejón, pero para el caso de minería subterránea también podría tener podría tener un beneficio también, porque se están utilizando unos componentes que lo que hacen es poder evitar que se siga generando la propagación del incendio y a su vez está favoreciendo a que estos incendios puedan ser extintos. Entonces, digamos que podría ser una alternativa a evaluar en minería subterránea también se podría implementar. Sí, una de las dos diferencias entre el incendio a cielo abierto y el incendio en subterránea, de lo que hemos estudiado, es que en subterránea es muy localizado, mientras que si ustedes vienen las simulaciones, el incendio a cielo abierto es muy disperso. O sea, es la variable que cada uno de los dos tiene como característica. Entonces, en los incendios subterráneos, la localización admite unas estrategias muy interesantes, pero en el incendio en cielo abierto, la aspersión del incendio y los flujos de calor son muy favorables, sobre todo en Cerrejón, que llega a tener velocidades de viento de 80 y hasta 100 kilómetros por hora. Entonces, ahí, en ese caso, la difusión de calor y la dispersión de los incendios, sobre todo en las paredes finales, cuando ya se hace el cierre de la mina, es muy propicio y es lo que ha generado, digamos, la propuesta, la del PROPES, que es una propuesta que estamos obligando a patentar en el Instituto de Minerales CIMES, porque es una propuesta que ataca la dispersión. No, y otro componente es que la ventilación en minería subterránea se puede, de cierta forma, controlar pues, con los flujos, con los circuitos de ventilación. En cambio, cuando tenemos estos incendios a cielo abierto, el ingreso obvio va a ser desde el frente y hay otros ingresos que a veces no son controlables y que eso también lo tiene en cuenta el PROPEX, analizar estas grietas o fisuras que se tienen en el manto. Mario vuelve y opina, gracias Mario por la contribución, dice, en general para combatir un incendio se debe eliminar uno de los tres elementos que componen el incendio. Es el triángulo de fuego que llamamos, ¿cierto? El combustible, que en este caso es el carbón, el oxígeno y el calor que lo mantiene. En los casos de minas subterráneas se recurre a sellamiento de la zona incendiada o sofocamiento e inundación o retiro del carbón cuando, me fue lo que estaba leyendo de Mario, sellamiento de inundación o retiro del carbón cuando es posible. Martín Torres dice, felicitaciones, buen manejo estadístico y mitigación. Bueno, no sé si de pronto existe algún otro comentario de uno de los asistentes. Profe, que también quería agregar algo con respecto a lo que usted mencionaba ahorita de las velocidades del viento. Realmente las velocidades del viento allá en Cerrejón son bastante altas y digamos que la condición también un comentario que usted hizo con respecto a las voladuras bajo manto, estas generaban, podían generar unas condiciones en las paredes como tal, una condición de rugosidad. Estas pequeñas aristas que se forman en una pared que no queda bien definida, sino que queda de forma irregular, tenemos entonces en estos puntos donde el área superficial es muy grande porque son áreas, donde el carbón se encuentra con sus aristas, es donde desde ese punto se empieza a generar la ignición del carbón, porque ahí empieza a generarse la oxidación del carbón, se empiezan a generar las etapas de calentamiento y por tanto
es que se empieza a desarrollar el proceso de ignición. Por tanto, el carbón genera esta forma radial, como pudimos representar en los incendios en etapa temprana, en los focos de incendio, se genera de forma radial porque se genera a partir de una arista, y luego se va escalando y se va hasta completar el frente completo, que era lo que mostrábamos en la pantalla completa. Ok, si quieres les comparto si me dejas compartir una foto del incendio que tomaron Alan y Pablo. Es impresionante, a ver si la puedo presentar. No sé si. Ah, sí, yo creo que la. Alan, si puede, me dejas, yo presento. Sí, correcto, sí, señor. Miren esta foto. Miren, prácticamente la pala. De hecho, en Cerrejón se creó una teoría que se llama la extracción en caliente, ¿cierto? Es una foto con la cámara térmica que se tomaba, donde se ve prácticamente que el incendio está superficialmente y muy disperso. O sea, esa dispersión es muy fuerte y las temperaturas muy altas. El clinker, que es el material de residuo que queda de los respaldos después del incendio, en una de las mediciones que hemos hecho a través de un análisis pirometalúrgico, su formación está más o menos entre 800 y 1900 grados. O sea, tienen unas espinelas que se forman a 1800 grados, lo que indica que la temperatura de calentamiento llega a ese valor y genera, digamos, una transformación inclusive en los respaldos. Y ese clinker que llaman allá es un verdadero adobe o ladrillo, como si hubieran metido en un horno. Y comentábamos que se sirve para hacer los rellenos porque tiene comportamiento pusilánico. O sea, básicamente es un clink, ¿entiendes? Es decir, no echarle algunos reactivos y algo lo podría vender como cemento pusilánico, el asunto del transporte. Y la idea es sellarlos utilizando suspensiones que con el método PROPES se inyectarían a alta presión, simular a un fracking que hacemos en petróleo. Aquí sería un fracking, pero hidráulico, para rellenar y saturar los vacíos y evitar la difusión y la contradifusión. Bien, voy a dejar de presentar esta. No sé si de pronto hay otro comentario. Bueno, Alan, creo que misión cumplida, mi estimado y buen amigo. Gracias a Pablo por la contribución. Este proyecto fue financiado por Cerrejón. Nos ayudó mucho. Es un proyecto que sirvió de tesis de maestría de Alan, José Daza y de Pablo Bustamante. Y seguimos avanzando. El tema no ha terminado. De hecho, esta semana tuvimos una reunión. Y si a eso se le coloca que las voladuras también, hay no solo reactivos que generan reacciones exotérmicas, contribuyen más al calentamiento y a la generación de calor. El último tema para ya abandonar la reunión es la gráfica que mostró Alan de ignición y propagación. Es una creación, una recreación nuestra en CIMES, y ha tenido mucho éxito porque dividimos estratégicamente el incendio en dos partes, en la ignición, inicio, y en la propagación, y los mecanismos, después de lo pudieron comprobar, que controlaban los dos eventos eran diferentes, y eso ha sido como uno de los valores agregados del tema. Alan, te agradecemos mucho la presentación, muchas gracias en nombre de la IMC, de la Facultad de Minas y del Instituto de Minerales CIMES, y una feliz tarde para ti. Bueno, pues muchísimas gracias, profe, y a todos los participantes, que estén muy bien. Bueno, suerte, un abrazo. Luego.